bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo sé que no he estado en mi canal mucho tiempo. Ya tengo como un mes que no he subido un video. Se me hace que es la fiesta de mi sobrina. Pero el mes de mayo tuve mucho que hacer. Tuve que hacer centros de mesa para mi prima que se graduó de la universidad. Y tuve que hacer un vestido mío. Y luego tuve que hacer un velo. Y luego tuve que hacer unas bolsitas para la boda de mi amiga también. Pero nunca me habían pedido un video tanto. Si me siguen en las redes sociales saben que este fin de semana estuve en la boda de una de mis mejores amigas y muchas de ustedes me pidieron que haga, que recreara el maquillaje que usé ese día. Les voy a decir que no me acuerdo muy bien lo que hice. Estoy mirando las fotos que me tomé. Sí me acuerdo que no usé mucho maquillaje porque lo iba a usar mucho tiempo en el día y no quería que se corriera porque ese día estaba lloviendo bien mucho. Pero sí me acuerdo que usé nomás una paleta que es esta, la de Jaclyn Hill. Esta es Bling Boss. Estas son las individuales que ven chiquitas. Y esta es como la paleta como más moradita. Sí me acuerdo que usé este color que es Hush Hush y Sparkle y Bling Bling. Pero me acordé que usé poquito de este, pero no me acuerdo muy bien. Pero voy a tratar lo más posible de recrear ese look. No quise hacer algo muy dramático porque obvio no quieres como... No quieres, porque lo vas a hacer mucho tiempo en el día, no quieres que se te corra el delineador. O sea, no quieres usar como algo muy negro porque el negro con el tiempo se corre en los ojos y luego te puede ver como más cansada. O sea, quieres usar un maquillaje más, como más natural. Bueno, si quieren ver cómo creo este look para mis bridesmaids, pues sigan viendo. Iba a decirles cómo hacer todo en cámara, pero como ven, mis vecinos están tocando música, so no puedo como platicar a la cámara, porque luego se va a ir la música, so voy a grabar mi voz ya que termine de grabar. Lo siento mucho, pero no puedo hacer nada. Primero vamos a empezar con los ojos. Voy a agarrar esta paleta de Jaclyn Hill con Morphe y voy a agarrar el color Hush Hush. La paleta que estoy usando es Bling Boss, es las chiquitas que vienen como 4. Y nomás lo voy a usar este color como color de transición. Este color está muy bonito, es como un natural, como un moradizo, sin un color cálido. Y luego voy a agarrar este color que se llama Sparks y este le voy a dar profundidad un poquito a mi ojo. No voy a usar muchos colores en los ojos porque soy dama de honor y no quiero como a usar el maquillaje muy cargado porque lo tienes que usar un día muy largo y no quieres que se te corra todo el maquillaje durante el día porque si es una boda. Y lo voy a usar el color este que es un color café oscuro y nomás voy a hacer como un delineador con sombra. No me quiero poner un delineador porque normalmente un delineador negro puede ser muy pesado para los ojos y para usarlo todo el día, al último día se te va a correr todo, so, obvio no les recomiendo eso. Luego voy a usar el color Bling Bling y este lo voy a usar en el párpado móvil, nomás en la parte interior. Esto me va a abrir el ojo y me va a ver un poquito más despierta porque si nos maquillamos muy temprano, como a las 8 de la mañana. Y luego voy a agarrar otra vez el color Sparks y nomás voy a difuminar esos dos colores para que no haya una línea muy dramática entre los dos colores. Ahora voy a aplicar mi base y voy a mixar esta de Bisú con la de LA Girl. Una me encanta por la cómo se usa y la otra me encanta porque es mate. So, mixándolo los dos me da una cobertura impecable y me dura todo el día porque una de ellas es mate. So, cuando la base es mate se te va a durar un poquito más porque no te va a, te va como bloquear las glándulas de tu aceite de la cara para que no te salga como el aceite durante el día. Obvio porque vas a usar este maquillaje todo el día. Como saben, me maquillé como a las 8 de la mañana y luego la boda, obvio, es todo el día. Luego voy a usar mi corrector favorito que es de ColourPop Cosmetics en el color mediano 22. Y nomás lo voy a aplicar abajo de los ojos y poquito en la nariz y poquito en la barbilla. Y como siempre lo voy a difuminar usando una esponjita de Real Techniques. Ustedes saben que me encanta esta esponjita. La pueden encontrar en Rite Aid, Walmart y Ulta. Se me hace que todavía cuestan $5, pero venden un paquete de 2 por $8.99. Y voy a usar este polvo para sellar el corrector. Usé el color equivocado porque se me hace que el clarito lo dejé en el salón de la fiesta donde me maquillé. Pero está bien, como
sí pueden ver que es un color más oscuro que mi piel, pero voy a poner un poquito de polvo translúcido para aclararlo, eso no hay problema. Pero el día de la fiesta usé el color 225 y el color que puse ahorita es 230, so por eso se mira un poquito más oscuro, porque normalmente es el que me pongo en todo el rostro. Y luego me voy a usar esta de L. Girl Profit Powder en el color Soft Honey, y con este voy a sellar todo el rostro. Como ven, no estoy usando una brocha para sellar todo mi rostro porque quiero puchar todo ese polvo en mi piel para que me dure el maquillaje todo el día. Normalmente cuando usas una brocha te quebra el maquillaje durante el día, pero si estás usando una esponja mojada y lo puchas todo hacia la piel, te va a durar más, porque normalmente no lo estás escuchando adentro del rostro, pero haciendo esta técnica, esta cosa te va a durar el maquillaje más. Y realmente se los recomiendo si tienen como una fiesta o una boda que quieren que el maquillaje les dure todo el día. Ahora voy a broncear con este bronceador de Morphe, les dejo el nombre abajo, normalmente donde pega el sol, abajo de los pómulos y los lados de la frente, es donde a mí me gusta contornear. No me gusta contornear mi papada porque ya la tengo grande, obvio el maquillaje no me la va a quitar, no quiero que se me vea como mucho maquillaje ahí abajo, por eso no lo hago, porque nomás me va a traer un poquito más de atención a esta parte, pero a mí no me molesta. Pero si ustedes se quieren contornear o perfilar como los lados de la cara, es muy a su gusto, como ustedes se quieran maquillar. Ahora voy a hacer otra vez el polvo translúcido y nomás voy a limpiar el contorno para tener un contorno más profundo y más pronunciado y se miren un poquito más limpio. Ahora voy a aplicar un poquito de rubor, este es de Wet n Wild en el color Mellow White, que es el blush que me encanta para mí y para mis clientes, si todavía maquillo a la gente. Y no me voy a aplicar, voy a aplicar mucho rubor, porque obvio tienes que usar mucho, porque ese maquillaje tiene que durar todo el día. Y luego voy a aplicar el iluminador, es la parte más favorita de mi rutina de maquillaje. Y estoy usando el Wet n Wild Iconic Highlighter en el color, no es el Mega Glow Highlighter, en el color Precious Petals. Les voy a dejar todos los productos abajo para saber. Y no me voy a aplicar arriba de los pómulos de la cara, normalmente cuando te aplicas el iluminador. A mí no me gusta aplicarlo en la frente porque me gusta tener una cara muy mate, pero lo voy a aplicar este iluminador de Becky G con ColourPop en el color Chisme, y lo voy a aplicar arriba porque quiero más y más, quiero más y más iluminador porque me encanta el iluminador. Y luego voy a regresar a la paleta de Bling Boss Chocolate Hill y voy a agarrar el color Mystic, que es el color café oscuro, y nomás lo voy a aplicar en la línea inferior del ojo. Nomás lo voy a concentrar por ahorita para aplicar todo el color más perfecto. No voy a usar nada de delineador porque no quiero que se me corra durante el día. Y luego voy a agarrar el color Hush Hush y nomás voy a difuminar las orillas para que se mire bien ahumado y bien bonito. No se aplique delineador porque normalmente los delineadores se corren durante el día y no quieren como hacer ojeras durante el día. Me voy a aplicar el delineador de ColourPop con Ala Sarai en el color 951. Me voy a delinear y voy a rellenar todos los labios con este lápiz. Y luego voy a aplicar este lipstick de Kenya Beauty en el color Stars. Es un color muy, muy hermoso. Y no me lo voy a aplicar en todos los labios. Así como estoy haciendo ahorita. Y este color me gusta mucho. Y obvio que no te falte un gloss, voy a usar este de LA Splash Cosmetics en el color, no me acuerdo qué color, pero se lo voy a dejar abajo. Y este es un gloss transparente, so si lo van a usar arriba de un labial como el mío, les recomiendo que limpien el aplicador antes de volverlo a meter al tubito, porque se va a mezclar su delineador con el gloss transparente y no quieren que se ocurra eso, por eso les digo que lo limpien antes de meterlo otra vez. Bueno, aquí está el look ya finalizado, ojalá les haya gustado. Si les gustó, no se les olvide darme la manita hacia arriba y suscríbanse a mi canal. También púchenle la campanita para que se notifiquen cuando subo videos nuevos. Todos los productos usados en este video se los voy a dejar en la cajita de abajo, para si gustan saber también todas mis redes sociales, para si gustan seguirme allí. Ojalá les haya encantado cómo hice este maquillaje. No me puse mi vestido de bridesmaid porque ya lo guardé y no tengo ganas de sacarlo porque tiene corset y para amarrar eso me tarda mucho tiempo. Pero no se les olvide suscribirse a mi canal otra vez y muchas gracias por ver mis videos. Adiós.